sufrieron o no saben, se movió la carrera de las 2:10 a la de las 6:50, que viene siendo el parandero Juárez de la Marina. Versus la yaquecita Juárez de las Cano, son 275 yardas. 275 yardas. Thank you.
Ese morito lo cuidan allá en la cuadra Saucedo. Francisco, José y Melquiades, los dueños del carbonero. En Cano Ranch de Austin, Texas, yo fui cuando lo corrieron. Sentimos la adrenalina cuando al carril los metieron. Paseaban a dos minutos de la cuadra los piedreros. El chal venía montando al famoso carbonero. Vino gente de McAllen, de Dallas y otros de Odessa. Partido de dos minutos daba claro en las apuestas. Ellos estaban seguros que el morito no era pieza. Pa' mi gente de Veracruz, oiga, ahí le va pa' Don Isidro y Adán. Abrieron, se llevan una sorpresa. La zumbaba el carbonero, cambió su mano derecha, metiendo más hizo el turbo, va y gana con la cabeza. Cuadra San Ángel le trajo al criollo un fino al azar. No le dio mucho problema, dejándolo muy atrás. Después allá en San Antonio, al yo-yo